friends welcome back to my channel and welcome back to another video i hope you guys are doing amazing if you are new welcome my channel is all about couponing so today i am at dollar general i came in to do a basically some coupon matchups and then i want to do a 5 dollar challenge we got a whole bunch of new digital coupons on the dollar general app so this will be a great week for couponing so to begin i am in the dollar section because i was looking for the lime away and i Finally, found them. I have not been able to find these in any other store, so these are priced at a dollar. And then we have a 75 cent off digital coupon, which will make these just 25 cents, guys. So we got some new digital coupons on the app this morning for the Old Spice and it's a great great deal if you grab these Old Spice body washes. They're priced at $4.50 and then we got that $5 off digital coupon which will make these free and give us 50 cents in overage. But be careful because we also got a $2 off digital that will attach to these. I clip both like a dummy, so now the $2 digital will come off first. So I am going to pick one up the $2 digital will come off, making it $250. So, I'm also going to pick up one of these Old Spice body sprays. These are priced at $5. The $5 digital will attach to this one as well, and it'll make it free. So, because I clip both the $5 off coupon and the $2 off coupon, is why I'm picking up the body wash. In the body spray, so the two-dollar digital will attach to the body wash, and then the five-dollar digital will attach to the body spray, and I'll end up paying two fifty for both. But if you don't have the two-dollar digital clip, you could pick up the body wash and get it for free and get fifty cents in overage, or you could just pick up the body spray and get it for free. All right, so moving along, if you want to pick up these always discreet pads, they're priced at three dollars. We have a two-dollar digital, making them a dollar. And the next item I will be picking up is gonna be one of these gain dish soap. These are priced at $2. We have a dollar off digital coupon, which will make these just one dollar. Alright, so the next item I'm gonna be picking up is the snuggle. Um, I'm probably gonna go over my five dollar challenge, but I really need the snuggle. So these are on sale two for eight, and then we have a four off of two digital coupon, which will make these four dollars for both or two dollars each. Alright, friends, so here is everything I'm picking up today at Dollar General. I was planning on using my $5 coupon that I got earlier this week, um, doing the PNG deal, but I was looking at my purse and I can't find it. So I'm pretty sure I left it at the house, so I won't be able to use it. But I won't go over too much. I'll probably go over like $2 from the $5 challenge since I added the snuggle, but that's because I need them. But, anyways, let's go check out and see how we did today. Oh my gosh, friends. So I went back home to get that five dollar coupon from the png deal so this is it right here and i was planning to do another transaction like the first one but i found these lysol in the clearance section and i scanned them on the app and they're ringing up for a dollar twenty guys so here is the barcode if you guys want to scan them they're ringing up a dollar twenty at my store and i decided to use my five dollar coupon on these so again i got this five dollar coupon printed on the bottom of my receipt when i did the P G deal earlier this week. And I'm also gonna grab these Pinolin that I finally found. They're a dollar each and then I'm gonna use the dollar and twenty five cent off digital coupon. So they will be seventy-five cents for both. And please excuse baby Roy for screaming over here. Say hi. All right, friends. So here is everything I'm picking up at this store. Remember, I'm gonna be using the dollar and twenty-five cent off digital coupon for the pinolin, and I'm also gonna be using the five dollar coupon that I got printed on the bottom of my receipt when I did the P and G deal. So let's go check out and see how we did today. All right, friends. So I made it back home, and I am so happy with all of my transactions that I did today. So for my first transaction, I'll just pop up a picture here. I got two of the snuggles. I got the Old Spice body wash, the Old Spice um, body spray, the Gain dish soap, and the Lime Away. So here is the receipt for this transaction. But so like I told you guys in store, I was planning to use the $5 off coupon that I got for the P&G deal, but I forgot it at the house so i wasn't able to use it either way i had pretty good transaction i did go over the five dollars but that's because i added the snuggle because i needed them but it wasn't that bad so let's go over the receipt the four dollar digital for the snuggle came off the two dollar digital for the body wash came off and then you see the spray the it was five dollars and the five dollar digital came off of that making that free and then the dollar digital for the gain dish soap also came off and the 75 cent digital for the lime away also came off so all of my digital coupons came off perfectly fine and i paid $7.75 and i had a total savings of $12.75 so now let me show you the transaction i did at the other store using that $5 coupon that transaction was awesome so at the other store I was planning to do another deal kind of sort of like the first one I did at the first store but I ended up seeing these Lysol in the clearance section and I scanned them and they were $1.20 $1.20 so I was like you know what I'm going to just pick these up there was five left and um, I was like might as well use that $5 coupon on these so of course that five dollar coupon was the one that i got from the png deal remember you can still do that deal the png deal doesn't end um till may 15th and all you have to do is spend $15 out of pocket on png items and you should get a $5 coupon printed on the bottom of your receipt so that is the coupon that i used for this transaction and here is the receipt grab the pinolin on this transaction those were a dollar and i used a dollar and 25 cent off digital coupon which made those um, 75 cents for both and then you see the lysols they all rang up for $1.20. So, that by itself is a good price, I feel like, for the Lysol sprays. And I ended up paying for this transaction $1.75, guys. And that's after that $5 coupon that I got from the PNG deal. So, I paid $1.75 and I had a total savings of $6.25 i also did a third transaction and i um, picked up the gain dish soap and i added two other welch fruit snacks that's all i got for that transaction so here is my receipt for that transaction i paid 68 cents and uh, of course i saved two dollars so that was a pretty awesome transaction as well Alright, friends, so here are my three receipts of the day. So I did three transactions and I honestly got all of these items for under $10, and I think that is amazing. I am super happy with all of my transactions for today. So I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to give me a thumbs up, don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Hola mis amigos, bienvenidos de regreso a mi canal y bienvenidos de regreso a otro video. Espero que se encuentren muy bien. Si ustedes nuevo en mi canal, bienvenidos. Mi canal es de ahorrando dinero usando cupones, sean de papel o sean cupones digitales. Así que hoy estoy en el dólar general. Porque nos dieron un montón de cupones nuevos y quiero hacer el reto de 5 dólares. Y lo primero que voy a estar agarrando está en la sección de 1 dólar. Estaba pasando por aquí y al fin los encontré estos Lime Away que están al precio de 1 dólar. Tenemos un cupón de 75 centavos de descuento que se está aplicando a estos y nos está quedando a 25 centavos. Esta mañana nos dieron cupones para el O'Spice Spice. Nos dieron uno de 5 dólares de descuento y uno de 2 dólares de descuento. El de 5 dólares de descuento se está aplicando a este Body Wash Old Spice que vale 4,50 y nos queda gratis con 50 centavos de overage. Pero tengan cuidado, no sean como yo. Yo por accidente cliqué los dos cupones y ya saben que en el dólar general el cupón de menos valor se va a descontar primero. Así que se me va a descontar el de 2 dólares y me va a quedar el body wash a 2.50. También voy a estar agarrando uno de estos Spray Old Spice que vale 5 El cupón de 5 también se aplica a estos y quedan completamente gratis. Y como yo por accidente cliqué los dos cupones, entonces por eso es que estoy agarrando el body wash. El cupón de 2 dólares se va a aplicar al body wash y el cupón de 5 se va a aplicar al Spray. Pero si usted solo clique al de 5 dólares, puede escoger entre uno de estos. El Spray le queda gratis, pero el body wash también le va a quedar gratis. No más que ese le va a dar 50 centavos de overage. Aquí les voy a dejar una foto para que miren la explicación de ese cupón para estas toallas always de 3 dólares. Nos dieron un cupón de 2 dólares de descuento y nos quedan a un dólar. Lo siguiente que yo voy a estar agarrando va a ser uno de estos jabones para lavar platos de la marca Gain que está al precio de 2 dólares. Nos dieron un cupón de 1 dólar de descuento y nos queda el bote a 1 dólar. Y lo último que voy a estar agarrando van a ser los snuggles, me voy a pasar del reto de 5 dólares pero los necesito así que no importa no va a ser mucho pero estos están a promoción 2 por 8 esta semana y nos dieron un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 2 así que los dos botes nos quedan a 4 dólares. Y bueno amigos, esto es todo lo que voy a estar agarrando el día de hoy en el dólar general. Estaba planeando usar mi cupón de 5 dólares que me dieron la semana pasada cuando hice la oferta del PNG, el cupón que salió abajo del recibo, pero se me olvidó en la casa, no lo traigo en la cartera, pero como quiera vamos a pagar a ver cómo nos fue el día de hoy. Oh my gosh amigos, déjenles cuento. Me regresé para la casa para agarrar el cupón de 5 dólares que me habían dado con la oferta del PNG y este, me regresé para la tienda porque quería hacer la misma compra que hice en la otra tienda, pero me encontré con estos Lysol en la sección de clearance. Los escaneé en aplicación y están saliendo a 1,20. Aquí les dejo el barco si, por si los quieren escanear, Ay, pero están a 1 dólar con 20 centavos, así que en vez de hacer otra compra, Voy a usar este cupón. De 5 dólares de descuento en estos Lysol. También agarré estos Pinalén que al fin los encontré, están en la sección de 1 dólar. Agarré dos ya que tenemos un cupón de 1 dólar con 25 centavos de descuento en la compra de dos y nos quedan a 75 centavos los dos. Ahí disculpen a este niño gritón que está grit y grito. Y bueno, amigos, esto es todo lo que me voy a estar llevando de esta tienda. Recuerden, voy a estar usando el cupón de 1 dólar con 25 centavos de descuento en la compra de dos Pinalén y voy a también. Usar el cupón de 5 dólares de descuento que me salió cuando hice la oferta del PNG. Así que vamos a pagar a ver cómo nos fue hoy. Bueno, amigos, ya estoy de regreso en casa y aquí está mi bolserío de todo lo que agarré el día de hoy. Así que dejen, les muestro los recibos. Y bueno, aquí está mi primer recibo. Entonces, para esta transacción, agarré aquí voy a poner la foto para que para no estar sacando las cosas de las bolsas. Voy a poner la foto, agarré dos de los botes no. Agarré el jabón Old Spice. También agarré el spray de Old Spice. Agarré un jabón de lavar platos de la marca Game. Y también agarré Lime Away, que es como jabón para la taza del baño. Entonces, eso fue lo que agarré para esta transacción. Y como les había dicho en el video, para esta transacción estaba pensando usar el cupón que agarré en la oferta del PNG, el cupón de $5 dólares, pero como se me olvidó en casa ya no lo pude usar. Así que para esta transacción terminé pagando $7.75 y tuve un ahorro de $12.75. Me pasé del reto de $5, pero como yo necesitaba los Snuggles, no me dolió pagar los $7.75. Así que esa transacción me parece que me salió bien con el ahorro de $12.75. Ahora déjenles muestro la transacción que hice en la otra tienda usando ese cupón del PNG de $5 de descuento. Y bueno, aquí está el recibo de esa transacción. Para esta transacción agarré dos de los Pinalén que estaban a precio de un dólar y usé el cupón de un dólar con veinticinco centavos de descuento y agarré los lysol ya que yo iba yo planeaba hacer otra transacción pero cuando los vi en la sección del clearance y los escaneé en la aplicación me salieron que estaba al precio de un dólar con veinte centavos y entonces dije me los voy a llevar falta habían cinco botes más entonces dije me los voy a llevar todos ya que están a un dólar con veinte centavos y por eso fue que agarré los cinco lysol y como ven aquí en el recibo sí me salieron a 120 entonces para esa transacción pagué un dólar con 75 centavos y tuve el ahorro de 6.25. Entonces, en esta transacción fue que usé el cupón de 5 dólares que me salió en la oferta que hice del PNG. Recuerden que esa oferta del PNG todavía se puede hacer hasta el 15 de mayo. Lo único que tienen que hacer es gastar por lo menos 15 dólares de productos PNG y les va a salir el cupón de 5 dólares de descuento para su próxima compra abajo del recibo. Así que esa, ese cupón fue el que yo usé en esa transacción. Terminé pagando 1,75. Estoy súper contenta con esta transacción y pagar 1,75 hasta mucho mejor. También hice una tercera transacción y agarré un jabón de estos Game para lavar platos. Y agarré dos de las bolsitas gomitas Welch. Ya saben que están al precio de 34 centavos cada uno y tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos. Ese cupón ya está viejo, yo creo que ya no está disponible, pero si todavía lo tienen en su cuenta, esta es una muy buena transacción ya que salen gratis y nos dan overage. Entonces, para esta transacción terminé pagando 68 centavos. Ya que el overage de los Welch básicamente pagaron otro pedazo del gain, también para el gain usé un cupón de un dólar de descuento, entonces pagué 68 centavos y me ahorré dos dólares. Y aquí están mis tres recibos del día de hoy. Estoy bien contenta con todas las transacciones que hice. Agarré un montón de productos y pagué menos de 10 dólares por todas estas cosas. Así que estoy súper contenta. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide dejarme manita arriba. No se les olvide suscribirse. Muchas gracias por ver mis videos. Los veo en el próximo.